Hola, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches, teacher. ¿Qué tal? Bien, ¿usted cómo está? Bien, también aquí. Súper puntual, ¿verdad? Ahí, haciendo lo posible. Yo también hoy hice lo posible, por eso estoy aquí. Está bien, está Estos bien. días estaba entrando muy tardecito y me pierdo la introducción y la asistencia. Sí. Sí, Sí. así está viendo, pero Sí, lo pero importante que ya está. aquí estoy, gracias a Dios. Vaya, pues, vamos a esperar a los compañeros para poder Ok. empezar. Dicen una consultita, ¿verdad? Que es la Dígame. sección 7 la que vamos a ver ahora. Ok, Sí, sesión gracias. 7. Que no los había descargado y las acabo de descargar, que no había chequeado. Ah, ok. Sí. Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches, teacher. Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Estaba viendo que no se les fue el archivo de Excel. Y si puse. No, es que no se terminaba de subir. Pero quizás Lo porque del lo día tengo ayer, quizá. abierto, quizás. Sí, no, no, lo que pasa es de que en WhatsApp está aquí mandándose el archivo de Excel, no termina de irse, no sé por qué. De En la el sección siete. entonces sí. Entonces Pero ahorita voy a volverlo a yo ya lo mandar, voy descargué. el archivo de la sesión 7. Sí, ya lo descargué, ya lo El de grabé, ya lo Excel. tengo acá. ¿Sí? Ah, hágame un Oh, favor, entonces. Excel avanzado, dice sección 7, en Ajá, el PDF. PDF. Ajá. Ajá, déjeme ver. En el teléfono, ¿cómo está? Ajá, pues que aquí en el teléfono sí me parece que Que no. no. Ajá, yo lo voy a Es. mandar. Vea, ahí está. Que se está mandando el archivo para que vean que lo mandé. Pero ahorita voy a cancelar y volverlo a enviar. Sí, porque yo ya lo pude descargar y ya lo grabé y de hecho ya lo abrí. Ah, okay. Ajá. Qué bueno. Voy a probar de nuevo porque a mí sí. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver si este sí sube, va. Este sí ya subió. No, Bien. pero es que el otro ya estaba. Ah, bueno, a ver qué le pasó. Igual, Está ya lo haciendo. subí. Que la lleven a Okay. prisión. Ahora vamos a hablar de otro que también van a prisión, ya que la fiscalía ordenó la captura de tres sujetos por estar vendiendo Qué con. poquitos hemos entrado ahorita. Vamos a hacer. Por ahí deben de venir esos Espera. Ya va. compañeros. Vamos a esperar. Ah, este es otro, ¿verdad, teacher? Es que así se llama el de hoy, práctica sesión 7. Hoy es sesión 7. Entonces, como les digo, no sé por qué no se terminaba de ir, pero ahorita ya le llevo. Ah, pues ese sí no. Y en la práctica sí no lo tenía. Okay. Yo pensé que era el otro. No, no, la práctica.
Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Douglas. Buenas noches, Gustavo. Marianela era la otra que saludó, ¿verdad? Buenas noches. Bien, ¿cómo vamos con los evaluados? Con lo de la plataforma. Por no expandir, le di a apagar la cámara. Sí, sigo trabajando. Okay, perfecto. A darle una vista rapidita mientras esperamos que ver. Todavía falta uno. Bien, ya casi todos hemos terminado la primera semana. Muy bien hecho. Sí, licenciado. Y solo si usted todavía no ha completado, no se preocupe. Recuerde que todavía tiene tiempo para hacerlo, pero no deje de hacerlo, ¿verdad? Eso es bien importante. Okay, muchas gracias. Bueno, voy a esperar un par de minutos más para que venga. Ya casi empezamos. Bien. Vamos a empezar. Y luego tomamos la asistencia y avanzamos. Bien, sesión número 7. Nuestra agenda para hoy. Saludo, bienvenida. Presentación del contenido y el objetivo, siempre importante. Toma lista la asistencia.
desarrollo de la sesión y el cierre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Trabajar con listas y la función buscar V o buscar H. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que al finalizar la sesión seamos capaces de implementar el uso de la lista de validaciones de datos y la función buscar B, conociendo el funcionamiento combinado de dichas funciones y métodos mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, la teoría hoy es bien poca. Las listas de validación nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Ya lo hemos estado viendo y eso nos ayuda bastante para no tener datos errados. La combinación de ambas nos ayuda a controlar el tipo de información ingresada en la hoja de cálculo y con ambas herramientas podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. ¿Okay? Por eso es que ahora el archivo incluye una facturita. Entonces, ese es el archivo de la sesión 7, práctica sesión 7. Ábralo. Dele un vistazo, vea toda la información que tenemos mientras yo paso la asistencia, ¿ok? Hola, teacher. Buenas noches. Hola. No sé si yo tengo algún problema, pero en otro formato me está abriendo la... Ah, no, ahorita ya cargó. Creo que era conectividad que le faltaba. Pero hoy sí ya me apareció el archivo Excel. Ah, ok. Gracias, está bien. Gracias. Bueno. Bien. Vemos la asistencia para el día de hoy. Marianela Esperanza. Presente. Bien. Ay, qué calor hace. Okay. Miguel Ángel. ¿Todavía no? Okay. Andrés de Jesús. No. Douglas Noé. Muy bien, Douglas, gracias. Pedro Antonio. Pedro. Todavía no. Jaime Antonio. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Dilcia Noemi. Presente. Muy bien. Marcos Alpe. Todavía no ha entrado don Marcos. Delmi Elizabeth. Presente. Muy bien. Ángela de Jesús. Presente, teacher. Muy bien. Lester Andrés. Ok, Lester. Brian Omar. Ok, Brian. Ahorita le pongo. Sandra Janet. Presente. Muy bien. Judith Dionela. Judith, ¿no? Heidi. Buenas noches. Espéreme, don Pedro, espéreme, voy a terminar. Heidi, Milena. Presente. Bien. Lea Rebeca. Presente. Presente. Listo. Y Omar Antonio. Presente. Muy bien. Ok, don Pedro, ahorita le pongo la asistencia. ¿Y quién me falta?
Okay. Miguel, Ángel. Presente. Okay, gracias. Falta Marcos Alper y Judith. Okay. Ay, empecemos pues. Bien, vamos a trabajar. Hacer esto. Para acá. Bien, ¿qué vamos a hacer? Queremos, tenemos esta factura donde tenemos el código de cliente y yo quiero que cuando yo seleccione el código de cliente me aparezca el nombre en esta celda. Ok. Luego también que cuando yo llame un código de artículo, acá me aparezca el nombre y el precio unitario. Ok. Si vemos en las hojas que tenemos, tenemos la de clientes, que es donde está el código del cliente, el nombre, apellido, dirección, todo lo demás. Luego tenemos los artículos. Buscar H, buscar B. Esto es la información con la que vamos a trabajar. Y también podemos ir a la ficha fórmula y ver el administrador de nombres. Ok. Vea que acá lo que le aparecen está, por ejemplo, el código del artículo. Vea. Es esta información que está acá. El nombre del artículo. Así usted puede saber a qué hace referencia cada uno de los rangos. Ok. Entonces, esos ya están, pero el de clientes no está aún. ¿Quién me dice cuáles son los pasos para crear ese grupo o esos rangos de nombre? Para no ir haciéndolo columna por columna, ¿cómo sería? Ojo, yo hice los demás para ahorrar tiempo, pero yo necesito que repasemos también esta parte y por eso no lo hice en esta tabla. ¿Cómo nosotros podemos crear los nombres de rangos de esta tabla para no tener que ir haciendo nosotros uno por uno? Administrador de nombres y crear desde la selección. Perfecto, Dilcia. No, ¿quién? Sí. Ok, gracias. Entonces, bien, fórmulas. Nombres, crear desde la selección. Esos son los pasos, así como nos dijo Dilcia. Y todos los vamos a basar con la fila superior. No vamos a seleccionar nada más, ¿ok? Encontramos ya esa opción. Sí, teacher, sí. Ya la encontré. Muy bien, aceptar. Y listo. Recuerde que el administrador de nombres lo asigna y como no podemos tener espacios vacíos en nuestro nombre, Excel le agregó automáticamente un guión bajo. ¿Sí? Eso para que lo tengamos presente al momento de trabajar en nuestra información. ¿Está listo? Regresemos acá. En la celda D12 vamos a crear una validación de datos
de tipo lista y vamos a ocupar el campo código de cliente. Si el nombre está incorrecto, Excel no me va a dejar avanzar, pero si está correcto, mire, yo puedo seleccionar un código. Repitiendo, en la validación de datos de tipo lista, acá, validación de datos, permitir lista, el origen igual código guión bajo de código guión bajo de guión bajo cliente. Cuando ya lo tenga, presiona aceptar y verifique, ¿verdad? Que tenga el listado y que pueda marcar. ¿Lo tenemos hasta ahí? Aquí puede marcar cualquiera. Ya tenemos esa primera parte. Sería en la de validación de datos. Sí, en la D12, validación de datos de tipo lista y el origen código guión bajo de guión bajo cliente. Ok. Ya está. Ahorita. Y ahí solo se le da enter, ¿verdad? Y va a aceptar. Sí, enter o aceptar igual. Y ya le tiene que aparecer acá. ¿Ok? Bien, pero. Douglas, y está, ¿me puede compartir su pantalla o lo está haciendo? Uy, perdón, ya cerré. Desde el teléfono, ¿cómo está? Para poderle ayudar. Me da, no me acepta, me da, no se puede encontrar un bueno, quizás no he hecho algún paso. Bueno, Ángela, si gusta, me comparte usted su pantalla y revisamos. Okay. Vamos a ver. Bien. Y cuando le da aceptar, veamos qué mensaje le da. En un segundo que ya casi me está viniendo. Un momentito. Dele, dele, no se preocupe. Aquí está. ¿Y ve la ve mi pantalla? Todavía no. 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 Dele otra vez compartir pantalla. Bueno, momentitos. A ver. Compartir. Hoy sí. Sí, hoy sí ya está cargando. Bien. Hagamos algo, dele clic en la ficha fórmulas, quiero ver. Ajá, quiero ver los rangos administrador de nombres. Sí está. Quiero ver, va, mire, ahí donde dice nombre. ¿Acá? Arriba. Haga más ancha la columna, así como cuando lo hace en Excel. Ahí, ajá. Ok. Va, quiero ver, dele para abajo.
Vaya, el problema es que no hemos hecho este grupo. Ciérralo, dele cerrar. Vaya, ahora, otra vez en la ficha fórmulas. No, ciérralo. Y dele otra vez clic crear desde la selección. Crear desde la selección. Ahí cerca, cerca, está más a la derecha. Aquí está. Ahí. Ok. Solo la fila superior queda marcada, dele aceptar. Ahora váyase a la hoja factura. Factura. Abajo, abajo, factura. Ajá. Bien, ubíquese ahí en la D12. La D12. Ahí, en código cliente, abajo, ahí. Ajá. Va. Datos. Igual, ¿verdad? Sí, no, no, presione escape. No. Escape, otra vez. Ok, ficha datos. Datos. Ya lo encontró. Ajá. Bien, ahí validación de datos, ¿verdad? Sí, aquí. Ok, dele clic. Ahora sí, tipo lista. Y en el origen igual. Código. Guión bajo. No, sin la S. Sin la S. Código guión bajo de guión bajo, guión bajo cliente. Cliente, así en singular. Quiero ver, espérame, yo le digo sí, singular. Ok. Dele aceptar. Ahora sí. Ahí está, sí, mire. Perfecto. Ok. Y muchas gracias. Bueno, Douglas pudo resolver. Sí. Bien, sigamos entonces. Ahora, basados en el código de cliente, necesitamos el nombre del cliente. Entonces, ubiquémonos ahí en la E2. Y, por ejemplo, antes de seleccionemos esta tabla, toda la tabla. Ya la tiene. Y a esta le vamos a poner de nombre de cliente. ¿Qué le estamos diciendo de nombre? La tabla clientes. ¿Ok? De clientes. Tiene una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. ¿Ok? Le pusimos el nombre ¿Ya le pusimos nombre al rango de la tabla? Sí, ya. Perfecto. Entonces, en la abajo donde dice cliente, nosotros le vamos a decir igual buscar B, porque vamos a ir a buscar en las columnas, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar? El código de al lado, ¿sí? ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? A la tabla clientes. Ok. ¿En cuál columna estaba el nombre de clientes?
1, 2, 3, 4, ¿en qué número se encontraba? ¿Quién recuerda? ¿Ya se acordó? Exacto, en la 2. Entonces, ¿cuál es mi indicador de columna? 2. Y ahora viene la coincidencia exacta o aproximada. Si es texto el que estamos buscando. Exacto. Exacta, correcto. 0. Miren. Si ya lo tiene, usted presiona Enter. Miren, si yo le pongo acá el código C19 Iris Lizet. ¿Ok? Y acá solo está el nombre. El apellido está en otra columna. ¿Qué tendríamos que hacer para que en esta celda me aparezca el apellido junto al nombre? Concatenar. Exacto, concatenar. Bien, Pedro, bien, Delmi. Podemos hacerlo con la función concatenar, ¿sí? Donde tendríamos que poner aquí adelante primero concatenar antes de buscar. O podemos venir y utilizar este. ¿Sí? La función prácticamente es la misma. Siempre nos vamos a basar en el código cliente de clientes, nuestro rango de búsqueda. Solo que ahora ya no es la columna 2. ¿Cuál es el indicador de columna? 3. 3, perfecto. Y la coincidencia siempre será exacta. Ahora, si lo dejo así nomás, me va a dar la respuesta. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Ya presionó Enter, ya probó. ¿Qué pasó? Sí me dio las respuestas. ¿Pero? Pero no dejó espacio entre el apellido y el nombre. Así es. ¿Cómo se arregla eso? Mire. Acá, después del primer I, yo vengo y entre comillas pongo un espacio vacío y luego le pongo otra I. Ya con eso, listo. ¿Cómo sería con la función concatenar? Mire, igual se lo voy a concatenar. ¿Cuál es mi primer texto? Buscar B, ¿sí? Que voy a buscar el código. ¿A dónde? Entre clientes. Siempre 2, siempre 0. ¿Sí? Luego el punto y coma, mi espacio en blanco, punto y coma, y mi siguiente función. ¿Ok? Sigo buscando C12. ¿A dónde? Entre clientes. 3, 0. ¿Ok? Mire, la respuesta es la misma. Lo voy a poner acá. Combinar para que lo pueda ver. La función es un poco más larga porque pusimos el concatenar primero, pero si hacemos una comparación, lo voy a poner acá. Lleva prácticamente lo mismo. Observe.
Es más larga con la última, concatenarlo. Sí. Porque le agregamos. Ay, no cambié el B. Aquí está. Vea la diferencia. Es casi, casi muy parecida. Compare y evalúe. Ok, voy a dejar de mostrar. ¿Tenemos alguna duda con ambas? Sí, no, no hay dudas, todo claro. Solo es cuestión de practicar, pero sí está bien explicado. Exacto. Ok, gracias, Ángel. Sigamos entonces. Recordemos acá que la validación de datos se puede hacer en celdas vacías y se puede hacer en una sola o en varias. Entonces yo puedo venir y marcar desde la D16 hasta la D38. ¿Ok? Para hacer mi validación. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ok, entonces yo lo marco. Vengo a datos. Validación de datos, tipo lista. ¿Cómo se llamaba el campo o el rango del código? Igual, código y abajo de artículo. ¿Ok? Para que me puedan salir los códigos. Miren. Todos estos son los códigos que tenemos acá. ¿Ok? Tengo columna 1, columna 2, 3, 4, 5. ¿Ok? ¡Ay, qué calor! Bien. Entonces, ya con esto hecho, usted puede escoger repitiendo validación de datos, tipo lista, código de artículo. De ahí arriba. Cuando ya lo tengan listo, me indican, por favor, para poder avanzar. Quiero una consulta. Dígame. Cuando le damos en validación de datos y aquí donde pusimos, en este caso, código de artículo, si otra celda que esté con el mismo nombre nos crearía como conflicto o no. De hecho, que desde el momento que usted le asigna nombre, no puede haber ninguno repetido. Excel no la deja. Usted puede tener tal vez otro código artículo, pero sin el guión bajo de guión bajo. Y ahí lo va a dejar pasar. Pero no puede tener dos rangos con el mismo nombre. Desde el momento en que usted lo intente hacer, Excel le va a decir que no. Ese Okay. nombre es único. Ok, gracias. Listo. Bien, entonces acá tenemos y ya podemos seleccionar cualquiera. Ok. Ahora, vamos a hacer en la descripción. Nuevamente, antes de continuar, a esta tabla le vamos a poner nombre. La seleccionamos y le ponemos tabla
artículos. Pero le vamos a poner T-bajo porque dice artículos. T-bajo artículos. Ese va a ser el nombre de nuestra tabla. Teacher, una pregunta. Hola, dígame. Cuando se va a renombrar una tabla, siempre se coloca donde aparece la A1, ¿verdad? Aquí arriba, en el cuadro de nombre. Ajá. Sí. Sí. Ahí y se para debe que agarre, para que agarre el nombre, solo el Enter o... Sí, una vez usted escribe el nombre, presiona Enter. Ah, porque... Ajá, porque en la anterior no lo pude hacer, no sé por qué. A esta laptop le está fallando el Enter y solo le daba clic, pero no lo agarraba el nombre. Pero si no le funciona de acá, le da clic aquí en asignar nombre y aquí se lo pone. En asignar nombre. Ajá. Ah, ok, déjeme ver. Con la tabla seleccionada. Ficha ajá. Fórmula. Ajá. Asignar nombre. Nombre. Y aquí le aparecen las celdas de la A1 a la E11 y ahí usted ajá. le pone el nombre. ¿Cómo le vamos a poner esa? T y un bajo artículo. T de tabla. Sí. Y un bajo artículo. Ok. Simplemente el micro equipo. Ahorita voy a, por supuesto, no está a trabajar. Entra el chico Eric Sánchez. Entonces, recuerda que le ponemos el nombre para no estar yendo la selección nacional de México, a la hoja cada vez que queramos hacer un enlace. Usted recuerde el código de artículo en la columna 1, el nombre columna 2, la marca 3, el modelo 4 y el precio 5. Okay. Entonces, vamos a la factura y venimos acá, ¿verdad? Igual, buscar B. Estamos ocupando buscar B porque esa información se encuentra en columnas, ¿ok? ¿Cuál es mi tabla artículos? Es la matriz de búsqueda. Y si es el nombre del artículo, ¿qué columna era? 1, 2, 3, 4. La 2. 2, perfecto. Ponemos el 2. Y nuevamente nuestra coincidencia debe ser exacta porque estamos buscando texto y número. ¿Ok? Listo. El A6 dice que es cable USB. Ahora bien, si yo de casualidad vengo y pongo otro código, mire, ¿qué pasó? Este código no está. Entonces me da este mensaje de error. ¿Por qué da ese mensaje de error? En el intermedio vimos los errores en Excel. Y ese se debe a que no encuentra el dato buscado. Entonces, ¿cómo resolvemos esto si le decimos artículo no válido o producto no encontrado? ¿Cómo resolverlo? Sí, punto error. Perfecto. Entonces ponemos sí, punto error. Toda la fórmula que ya tenemos, le ponemos producto incorrecto. Incorrecto. ¿Ok? O código, perdón, código. Código incorrecto.
código incorrecto, código no válido, código no encontrado, lo que usted le quiera poner. ¿Ok? Ya llegamos a ese punto. Sí. Perfecto. Si vemos el precio unitario, se encuentra en la columna 5. Entonces, para obtener el precio debemos trabajar igual, buscar B. Siempre nos basamos en el código. La tabla es la misma. T-bajo artículos. Columna. ¿Qué columna dijimos? ¿Qué columna? Número 5. 5, perfecto. Y la coincidencia exacta. Bien. ¿Qué pasó acá? Nuevamente, no hay artículo 10. Si yo pongo otro artículo, sí me da el valor. Entonces, en este caso podemos resolver acá con otro valor esta información, siempre usando el sí punto error. ¿Qué pasa si no encuentra el artículo? ¿Qué me va a mostrar acá? Si son precios y no encuentro nada, ¿qué quiero yo que me muestre si da error? Cero. Pero, muy bien, le pongo cero y cierro mi paréntesis. ¿Ok? Y ahí está, bien. Cero. ¿La venta cómo la obtenemos? Ah, de la cantidad por precio unitario. ¿Ok? Entonces, esta función que tenemos acá, código incorrecto, podemos venir, me pasé, y copiarla, ¿verdad? Recuerde, ¿en qué momentos ocupamos rellenar sin formato? A ver quién recuerda. Para que no copie el mismo información. Para que no nos copie el mismo formato de la celda de arriba. Ahora, ¿cómo nosotros podemos arreglar que en lugar de que diga esto código incorrecto, esté vacío? Porque si yo no tengo información acá, ¿por qué me va a decir código incorrecto? Que de hecho, no podríamos tener un código incorrecto acá porque yo tengo una lista. ¿Ok? Entonces no tendría por qué salirme, o por lo menos dejarme agregar un código que no existe. ¿Ok? Vamos a hacer unos cambios. Primero,
aquí, para que me muestre vacío el campo, voy a borrar eso y voy a poner un espacio en blanco. Para que así, en lugar de que diga en todo código incorrecto, me aparezca así, miren, vacío. ¿Cómo resuelvo yo la parte donde me ponen un código incorrecto? ¿A dónde resolvemos eso? En lo de formato condicional, podría ser lo de las reglas. Las reglas del formato condicional nos podrían ayudar a ocultar texto poniéndolo en blanco. Pero en este caso, para que no me pongan datos cerrados, en la validación de datos, tengo que mandar un mensaje de error y que le diga código no encontrado. Y en el mensaje le diga, debe seleccionar un código de la lista disponible. ¿Ok? Mensaje de error. Damos a aceptar y entonces observe. Si yo marco el correcto, me muestra la información correcta. Y si vengo yo y como todos somos atrevidos, le voy a poner la 10. Ay, caray, me dejó pasar. Quiero ver por qué. Vamos a revisar otra vez porque no nos debe dejar pasar. Ah. Sí. Ahí está, mensaje de error, un alto. Tiene que mandarnos el mensaje. Vamos a ver ahora si nos permite. Vamos a poner 21. Voy a borrar la validación porque no nos tiene que dejar. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a ver por qué dejó pasar si le pusimos que no. Vamos a ver. Tipo lista. Aquí este era igual. Código de artículo. El mensaje de error, un alto. Título. Código no encontrado. Debe seleccionar un código de la lista. Vamos a ver si ahora funciona. Si yo marco 1 está bien y si yo escribo A23. ¿Y a ustedes también los deja pasar? Teacher. Hola. Le tiene que quitar en la validación de datos código desplegable, algo así, lista desplegable, algo así, para que le salga. Ajá. A mí así me sale quitándole ese. Pero no deja seleccionar, es que la lista eso sí. Desplegable, ajá, es para que podamos seleccionar. Pero no nos debe dejar poner otro si no se encuentra dentro de la lista. Y esa información no la tenemos. Así que, pero bueno. Vamos a ver por qué. Es que una vez tenga el mensaje de error,
Bueno, me imagino que no le estamos poniendo limitantes cuando le ponemos de tipo lista. Solo si le pusiéramos, por ejemplo, la longitud o personalizado, donde tendríamos que validar. Perdón, que me equivoqué, es omitir blancos. A mí sí me sale con lista y me sale. Vale, con si todo. Yo le digo, quiero ver. Si no le pongo. Pero ya no me dejo hacer nada. Quiero ver. Se me borró. Quiero ver, quiero que solo este se lo deje. Lo que pasa es que en omitir blancos igual me va a dejar escribir. Y la idea es que no lo deje pasar de ese valor. Hay una fórmula, pero quiero guardarme. A mí me dio, me dio la advertencia al quitar la selección de omitir blancos. Igual que a Jaime, ¿verdad? Si yo le quito este, pero si yo no. Pongo a 23 Pedro, ok, reintentar y marco, ok, entonces sí lo vamos a hacer de esa forma, ok. Entonces siempre de tipo lista, pero le quitamos omitir blancos. Igual código y bajo de artículo. Mensaje de error. Código no encontrado. Debe seleccionar un código de la lista. Vamos a ver ahora. Ay, qué calor. Marco 1 y pongo a 24. Ok. Presiono escape y puedo marcar otra. Ok. Ahí estamos. Entonces, si no ha hecho las correcciones, marque primero las celdas de la D16 a la D38. Luego, en validación de datos, en la configuración, quítele omitir blancos. Gracias, entonces, Pedro, ¿y quién más? Que no me salió el nombre de quien estaba hablando. Fui yo. Fui yo, ¿quién me dice yo? Rebeca. Ah, Rebeca, ok. Gracias, Rebeca. Que según como tengo yo mi vista de los contactos, si tengo la lista larga, donde se ven los que tienen cámara, no me sale quién más está hablando. Pero si yo me oculto, ahí sí me dice quién habla. Entonces, por eso es que no había descubierto quién. Gracias, Rebeca. Ok, ¿ya hicimos la corrección? Y acá copiamos. Igual acá copiamos. Rellenar sin formato. En estas, ¿sí? Decía yo. Dilcia fue quien me dijo que podíamos ocupar el formato condicional para que no se viera la información. Sí, ¿verdad? Entonces, vea, aquí vamos a ocupar el formato condicional. ¿Por qué? Mire, porque yo quiero que en mi factura no me vayan todos esos guioncitos.
que no lo veo bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Seleccionemos de la J16 a la K38. Cuando ya esté ahí, usted me indica. Muy bien. ¿Los demás? Ya estoy en eso, teacher. Ya estamos ahí. Ok, entonces vea, ficha inicio, formato condicional, reglas para resaltar celda. Nos vamos a la opción más reglas o damos clic acá donde dice es igual a. Ya. Aquí le vamos a poner que sea igual a cero. Donde está la primer casilla, le ponemos cero. ¿Ya estamos acá? Sí. Bien. En la parte donde dice con, vamos a darle donde dice formato personalizado. Ya está. Y aquí vamos a ponerle, mire, en el color, la vamos a poner blanco. Ya está. Sí. Muy bien. Intentamos aceptar y aceptar. Entonces, vea. Si yo, por ejemplo, en esta, en la 24, marco la A6, vea. Me muestra toda la información. Mientras yo no ponga un código, no hay nada. ¿Lo tiene? Sí. Perfecto. ¿Quedamos aquí claros con este? Y entonces usted ya tiene su factura lista para trabajar. Y esto lo puede hacer como una plantilla para que cada vez que usted lo abra sea un nuevo documento. Y que ya esté listo solo para que usted venga y marque los artículos. Mire, una vez hecho todo, ya después usted se despreocupa de estar escribiendo. Y solo selecciona el código que necesita. ¿Sí? Logramos esta parte, terminamos la factura. Sí, teacher. Ok, entonces vamos a la hoja a buscar H.
Yo ya previamente hice un rango de nombre para los nombres, valga la redundancia, y uno para los meses. Entonces, si yo voy acá y recuerde que hacemos la validación para ahorrar el tiempo en el trabajo, para no estar escribiendo tanto de tipo lista. Igual meses. Ok. Entonces, ya con ese, usted puede venir, marcar, ya nos ahorramos el trabajo. Vea, acá dice venta de Mónica Arias del mes de abril. ¿Cómo hice yo que cada vez que seleccione un nombre, me modifique acá y cada vez que yo seleccione un mes? Tengo esta fórmula. Esa ya la tienen ustedes hecha, solo se la estoy mostrando para que terminemos de comprender de dónde salió esa información. ¿Listo? Bien. Si nosotros queremos también ahorrar tiempo, podemos venir y a toda la tabla asignarle otro nombre. Esta tabla T-ventas, por ejemplo, para que así cada vez que nosotros la necesitemos, ya solo la mandamos a llamar. ¿Ok? Estamos ya listos. Muy bien. Vean. Tenemos que vamos a buscar en horizontal. Entonces, a los nombres los tenemos en una fila, en columnas y en fila, en una fila, y los meses los tenemos en la columna A. Pero recuerde que los meses se encuentran en filas, el registro está en fila y los nombres están en columnas. Entonces, como yo quiero basar mi búsqueda en filas, vamos a trabajarlo con la función buscar H. ¿Sí? Buscar H. ¿Qué voy a buscar? El nombre de la B1. ¿Sí? No le digo el que está ahorita ahí, Fernando Mendoza, porque tengo. Cambio el nombre y cambia la búsqueda. ¿Ok? ¿A dónde voy a ir a buscar esa información? Ah, la voy a ir a buscar a mi tabla de ventas. ¿Sí? Y vea que marca toda la tabla. Ahora, como yo no sé en qué fila se encuentra julio, el mes, voy a ocupar la función coincidir. ¿Qué hacía la función coincidir? ¿Quién recuerda? ¿Qué nos devuelve la función coincidir? Creo, si no me equivoco, teacher, creo que nos devuelve un dato ya existente. Nos devuelve el número de la ubicación del dato ya existente. Si yo quiero saber en qué fila se encuentra Julio, viendo la tabla, ¿en qué fila está?
no voy a venir yo y me voy a poner a contar cada fila, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a buscar el mes de julio, en donde, en mi grupo de celdas meses, vea que ahí me lo marca, y necesito que la coincidencia sea exacta. Y con esta coincidir, nosotros hemos buscado el indicador de fila. Que Excel me diga en cuál fila está julio para no ir y marcarlo yo. O en qué fila se encuentra marzo, qué fila está agosto. Recordando que no toma en cuenta el número de fila en sí, sino que empieza a hacer un conteo de nuevo, donde los nombres, la fila 1, 2, 3, y en este caso de coincidir, enero es 1, febrero 2, 3, 4, 5, 6, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ya tengo mi indicador de fila, lo único que me queda decirle si es una coincidencia exacta o aproximada lo que yo ando buscando. Recordemos que en las funciones buscar H, buscar B, ocupamos 0 cuando andamos buscando texto específico y 1 cuando es un valor aproximado. Entonces ponemos el 0 y cerramos paréntesis. Ok, enter. Mire, entonces yo tengo acá Fernando y tengo Julio. ¿Qué pasó? Aquí los meses, aquí hay una pequeña variante. Los meses están contados desde la fila 7. Y la tabla ventas tiene toda la información. Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago esto, me estoy, en este meses me está faltando la primera línea y por eso va atrasado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a hacer una corrección. Vamos a las administrador de nombre, busquemos meses. Y acá no importa si selecciono esa celda vacía. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces ya con la corrección hecha, mire, ahora sí me da el resultado esperado. Es como si yo cambiara aquí por Mónica. Mire, Mónica, Julio. Ya da 116. Y cambio julio por febrero. Siempre es Mónica, pero ahora es febrero. Miren. Ahí está. ¿Ok? Esa es la función. Buscar H combinado con la función coincidir. Estamos. Listo. ¿Qué aprendimos el día de hoy para podernos retirar? No. Don Jaime Olorriza le daba. Lo que pasa, teacher, que yo no digo nada para que los demás opinen, pero esperando que digan también. Así que alguien más opine. ¿Verdad? Que no le gusta hablar.
Escríbalo en el chat. Si no quiere hablar, escríbalo. ¿No? ¿Todo bien? Claro, como la noche ahorita. Bueno. Si está claro, si no hay dudas, si está todo perfecto. Teacher, Hola. ¿Este video va a estar más tarde en línea o hasta mañana? No, hoy lo pongo, siempre lo pongo en la noche. Salvo que okay. me quede, suceda algo, lo pongo hasta el siguiente día, pero ya otro rato lo subo. Ok, yo igual ahí voy a reforzar algunas cositas que en las que me quedé, pero no hay problema para... por el tiempo de los demás, respetando también el tiempo de los demás, tenemos esa opción de reforzarnos con los videos, ¿verdad? Exacto, exacto. Okay, ahí están los videos. Gracias. Igual, si en algún momento viendo el video y todo todavía tiene duda, escríbame. Obvio, ya hoy en la noche, no, ya mañana. A menos que sea antes de las 10, sí, todavía le puedo ayudar. Si no, hasta mañana, ¿ok? Bien, pues. Ok, enterado, teacher. Muchas gracias. Perfecto. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Los espero puntuales a las 8. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, María Elena, Ángela. Buenas Bye. Noches. Gracias. Adiós. Finalizo para todos. Nos vemos mañana.